compartiendo esta celebración por los 22 años de la revista Punto a Punto. Estamos con Celeste Benecci. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo Hola, va? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo están todos? Bueno, un gusto poder charlar contigo. Bueno, tu presencia aquí, bueno, obviamente también compartiendo con este medio de comunicación lo que es una celebración nada más y nada menos que de 22 años de existencia, ¿no? Sí, los quiero, los vida, adoro, ¿no? Los leo. Así que vengo todos los años, vengo a cada uno de los cumpleaños de Punto a Punto. La verdad es que recién le hacía una nota a Gabriel Cloner y me decía, bueno, qué bueno que esto se pueda seguir haciendo, que estas fiestas se hagan hace tantos años y que la gente siempre venga a festejar, pase lo que pase. Exactamente. Y contanos, Celeste, bueno, tus proyectos, tu trabajo, ¿cómo estás con este año 2019? Bueno, a full con la cadena 3, viste, de un lado para el otro, un lado para el otro, no paro, pero a mí me encanta porque yo soy hiperkinética, movediza, así que estoy en el puesto exacto, justo, claro, como para andar de un lado para el otro y divertirme. Exactamente. Y bueno, ¿proyectos para lo que resta del año? Bueno, hay una posibilidad, hay un proyecto de hacer tele, pero bueno, estamos viendo a ver si se puede complementar con lo mío en la radio. Tengo bastantes viajes, hay mucho tiempo en el cual no estoy en Córdoba, claro, entonces hay que ver cómo se suplanta en esos periodos también. Y bueno, la radio no la largo, no largo la cadena 3 y no largo los viajes. Bien. Así que si se hace compatible con la tele, sí, tomo el proyecto de la tele, si no, no. Bien, así bueno, habrá que esperar un poquito más a ver qué decidís y cómo podés compatibilizar esto, ¿no? Claro, la idea es, si me permiten dejar unos enlatados grabados, bien, para que en los momentos de los viajes o de coberturas especiales de la cadena 3 puedan ir esos enlatados al aire en pantalla, claro, ahí sí, ponemos el gancho. Bien, perfecto. Bueno, Celeste, seguro nos vamos a encontrar adentro de la jornada de networking y bueno, muchas gracias por este concepto para con nosotros. Claro, ¿sí? Que sí, un beso grande, grande Esteban, para vos, bueno, y para toda la gente, un bacho enorme. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Coqui Ramírez, ¿qué tal, Coqui? Bienvenida a la fiesta. ¿Cómo están? Un gusto. Mucha música, vinito, fernet y disfrutando con estos amigos de Punto a Punto y sus 22 años. Exactamente. Contanos un poquito cómo está este año 2019 para vos. Muy bien, mucho trabajo cantando, pero ahora con la novedad de que se viene Fernet con Coqui, mi propio programa de radio, de la mano de Radio Pulso HD Contenidos, de lunes a viernes, de 19 a 20. Enorme, la gente del otro lado escuchando y bueno, vamos a ver, no dejo de cantar por supuesto. Seguro, contanos un poquito cuál va a ser el perfil del programa. El perfil del programa es alegría, nada de política ni de problemas, invitar a muchos colegas que tengo, nacionales de aquí de Córdoba, que nos cuenten un montón de cosas, ya sea vía telefónica o de invitados en la radio, que Doña Rosa esté en su casa cocinando y alegrarle la vida. Voy a tener a mi tecladista en el panel, así que voy a cantar, divertirse, hablar estupideces. ¿Cuándo arrancas? Arrancamos el lunes 26 a las 19 por Radio Pulso. Hacen clic en el enlace en mi Instagram y ahí lo escuchan en cualquier parte del mundo. Genial. Ok, muchísimas gracias. Felices 22 años, Punto a Punto. Un placer. Esta celebración por los 22 años de la revista Punto a Punto, nos encontramos con el intendente de Villa General Belgrano, Sergio Favot. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo vas? Un gusto encontrarte aquí. Igualmente, Esteban, ¿cómo estás? Bueno, realmente muy bien, bueno, compartiendo con estos colegas este aniversario que realmente, bueno, 22 años es toda una vida, ¿no? Sí, de lo que es un medio que se ha consolidado a través de todo este tiempo, ¿no? 22 años es mucho tiempo, un gran recorrido para ir relevando la realidad económica de Córdoba y también de los destinos turísticos, ¿no? Frecuentemente nuestras gacetillas, nuestra información son reproducidas y hay un buen análisis de la revista de nuestra villa. Así que bueno, nos invitó Agustín de la Reta, que es el director, que viniéramos a acompañarlo y por supuesto una cuestión de cortesía, estamos aquí y es un buen lugar para encontrarse con empresas, con empresarios, con quienes tenemos buena relación para cerrar algunos acuerdos. Exacto. En nuestros principales eventos, así que bueno, haciendo un poco de relaciones públicas. Hablando de eso, Sergio, bueno, se viene el Oktoberfest, ¿no? Claro. El alma mater, podemos decir, de la villa. A 45 días, parece mentira, claro. Llevamos muchos meses trabajando, cada edición, cada vez un mecanismo más perfeccionado, pero bueno, se vienen los tiempos, ya estamos en clima, en modo Oktoberfest desde julio, que la lanzamos.
y estamos ya con promociones nacionales, preventa de entradas, bueno, una cantidad de cosas que auguran que tengamos una buena octubre. El país siempre nos juega alguna pasada como esta, pero entendemos que la gente quiere venir a la villa y al octubre. Pues. Seguro. Sergio, ¿alguna novedad para esta edición del octubre que podamos adelantar? No, mira, las vamos a ir bajando a medida que pasen los días. Bien, perfecto. Muchas gracias. Muy amable.